Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa 2021 de la UPC. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Cleofe Vergara y hoy seré la presentadora en el taller titulado Creando un curso ejemplar en Blackboard, el cual estará a cargo de Jessica Blásica. Ella es ingeniera de sistemas y cómputo con un máster en tecnología educativa y Learning y Gestión de Conocimiento desarrollado en la Universidad Rovira y Virgili en España. Cuenta con 17 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías aplicadas en la educación y en la actualidad se desempeña en la Dirección de Aprendizaje Digital y Online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como jefe de diseño de entornos de aprendizaje. También es docente a tiempo parcial en la UPC. Indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2021 y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC. En Twitter nos encuentran como InnovaEducaPE y en nuestro canal de YouTube, Innovación Educativa UPC, donde encontrarán todas las grabaciones de la FIE. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Jessica. Hola, hola Cleo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos los profesores que nos acompañan hoy. Estoy muy, muy contenta de tener esta sesión con ustedes. Espero que sea muy productiva, que saquemos muchas enseñanzas, que se puedan llevar algo valioso para sus cursos. Voy a compartir mi presentación para dar inicio, porque es un taller muy, muy corto en realidad, ¿no? Tenemos solamente 2 horas. Quizás vaya a ser mucho el contenido que vamos a compartir ahora, pero espero que sí, que podamos. A ver, esperen un segundito, estoy compartiendo. No sé si se está compartiendo mi pantalla, Cleito. Está cargando, todavía está cargando. Está cargando. Esperemos un momento. Ok. A ver. Todavía me aparece la pantalla cargando. A ver, no sé qué pasó. A ver, un ratito. Creo que se me ha colgado todo acá. Sí, se me colgó. ¿Se te colgó? Se me colgó. A ver, voy a volver a hacerlo, ¿ya? Ya, está bien. ¿Ahora se está viendo? Sí, ahora sí. Ya, Jessy, se ve súper bien. ¿Ahora sí? Sí, tu presentación se ve. Vale, ahí la estoy. Listo, se ve bien. Ya. Ahora sí. Jessy, se apagó tu micro. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, nuevamente. Bueno, bienvenidos al taller. Ahora sí, lo hemos denominado Creando un curso ejemplar en Blackboard. Ahora van a ver por qué. Yo quiero empezar, ¿sí?, con una breve encuesta que también me va a permitir observar al grupo de docentes que tenemos en esta sala hoy, ¿no? Ya se van uniendo más docentes. De momento había visto que éramos casi 20. Sí, me interesa saber mucho cuántos vamos a hacer finalmente por los grupos que vamos a formar y toda la dinámica que se va a desarrollar durante el mismo.
Así que por favor les pido que ingresen a menti.com, ¿no? Y a este código 6013-5108, ¿ok? Y ahí les he dejado unas cuantas preguntas de inicio, ¿no? Para poder conocer, como decía, sus previas, ¿no? Quiero conocer un poco quiénes son ustedes y cómo vamos a trabajar ahora en el taller. Ahí me avisan, yo voy a cambiar de pantalla en un segundito. ¿Me cuentas, Cleito, se sigue viendo o ya no? Para cambiar de pantalla. Yo sigo viendo tu presentación. Ok. Entonces voy a cambiar ahora. Sí, ahora lo vuelvo a colocar. Ahí lo van a ver en pantalla. Es el 6013-5108. Genial. Para todos los presentes debemos ingresar a menti.com desde la web, desde sus computadoras o también desde el móvil. Pueden ingresar a menti.com y colocar el código. Muy bien. Ahí veo que tenemos profesores de su PC. Muchas gracias, Nancy, Antonio. Ana María es de la PUC. Mauricio, del Colegio Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Nancy, nuevamente. Evelyn Córdoba, de la Universidad San Sebastián de Chile. ¡Wow! ¡Qué honor, qué gusto! De la San Martín de Porres, del UPC. De la UPC tenemos varios profesores. Johnny Malaber de Cálculo, también del UPC. Somos 24 en ese momento, 24 participantes. Juan Ramírez, Rosnel, también de UPC, bienvenida, bienvenidos a todos nuevamente. UPC, ok. El UPN también. Muy bien, yo creo que vamos a avanzar a la siguiente. Veo que tenemos no solo profesores de UPC, y eso me parece buenísimo. Aquí tenemos profesores del UPN, profesores de la San Martín. Bueno, qué gusto. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Ah, ahí veo que están respondiendo también, qué bueno. Veo que tenemos profesores que dictan, algunos en modalidad presencial, algunos conocen Blender, conocen el online, y algunos están online asíncrono y otros están con el online síncrono. Los espero para que puedan completar las preguntas. Igual podemos volver a repasar por acá
Muy bueno que tengan esta experiencia. En realidad todos hemos estado este año pues trabajando en online síncrono de cierta manera, ¿no? Si sea de emergencia o no. Hemos vivido la experiencia de trabajar con un entorno virtual, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, que el entorno como medio para facilitar este aprendizaje. Muchas gracias por sus respuestas. Y acá tenemos una nueva, ¿no? La última pregunta que les había dejado yo. A ver, cuando lleguen ahí. En una palabra, ¿qué es lo más importante para que ocurra el aprendizaje en un entorno online? ¿Qué es lo que creen ustedes que es lo más importante? Sí, ahí a ver, los esperamos a que completen esta pregunta. Excelente. Excelente, excelente. Ahí estamos. Interacción, motivación, sin lugar a dudas. Vínculo. Producción, transferencia, humanización. Importante. Emoción, eso. Pedagogía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Sin lugar a dudas, sus respuestas son sumamente válidas, ¿no? Todo lo que ustedes están comentando acá es muy importante, ¿no? La motivación, la transferencia, la interacción, la interactividad, la cercanía, ¿no? Esa humanización de la experiencia, la empatía. Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias. El Menti va a estar abierto por si todavía alguno quiere seguir completando. No me quiero detener mucho aquí, ¿sí? Voy a volver a compartir la presentación para continuar. Me da una idea bastante, bastante buena de el grupo docente que tenemos hoy en día acá. Decirles, ¿no? que este taller es un taller en el que vamos a trabajar definitivamente, ¿no? No es un taller en el que yo voy a exponer y ustedes van a estar calladitos ahí escuchando nada más. No, la idea es que podamos compartir, que podamos analizar, ¿no? El taller se trata de crear, ¿no? O ver, no vamos a poder crear un curso en 2 horas, definitivamente no, pero sí les vamos a dar las pautas, ¿no? Vamos a poder identificar todos los criterios que hacen de un curso ejemplar. Y para eso vamos a usar una rúbrica de cursos ejemplares que ha creado Blackboard para evaluar un curso Blended Online. Entonces la idea es que cada uno venga, ¿no? Con su curso, ¿no? En mente, que esté dispuesto a compartir, a abrir su curso, ¿no? Compartir eso que han creado, que usan, que utilizan, ¿no? Para facilitar sus cursos. Y lo que vamos a hacer también es proponer ejemplos o ideas para mejorar la implementación de un curso Blended Online. ¿Y por qué no presencial? Ojo, ¿no? Porque todo curso presencial hoy en día también hace uso de plataformas virtuales, ya lo hemos visto. El común denominador que tenemos, si bien es cierto, nos estamos centrando en Blackboard, ¿no? El taller se llama Creando un curso ejemplar en Blackboard, porque estamos haciendo uso de una herramienta de Blackboard que después vamos a compartir también con ustedes. Ahora se las comparto, no se preocupen. Yo estoy segura que esta herramienta les va a servir, ¿no? Para evaluar cualquier curso en cualquier otra plataforma que ustedes tuvieran. No hice la pregunta directamente en la encuesta, si es que todos usaban Blackboard, porque considero que no es relevante a fin de cuentas, ¿no? La idea es que aprendamos,
a identificar cuáles son esos criterios esenciales que debe tener un curso para ser ejemplar. Muy bien, sigo acá. Entonces, la agenda va a ser, vamos a conocer un poco sobre la rúbrica, se las voy a presentar, vamos a hacer la revisión de los criterios de la rúbrica, pero vamos a hacer esa revisión de manera práctica, ¿no? Vamos a ir jugando un poco en esa experimentación, revisión y ese compartir, ¿no? Durante toda la sesión, ¿no? Durante estas horas vamos a estar trabajando en estas cuatro grandes dimensiones y sus respectivos criterios, pero lo importante es que estén dispuestos ustedes a abrir micro y compartir, ¿no? Porque van a tener que compartir, que conversar, que preguntar, etc. Muy bien. Entonces, yo empiezo con una breve introducción, ¿ya? A lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué es importante el entorno de aprendizaje online? ¿No? Sea cual sea el entorno, ¿no? Como dije hace un rato, ya sea una aula virtual que hayamos creado en Blackboard o que hayamos creado en cualquier otro LMS, y siendo Blackboard igual, si es un Blackboard que ya está migrado a Ultra o está en versión original, sea el aula virtual que tengamos, ¿no? Lo importante es que reconozcamos ciertos criterios o ciertas cuestiones que debería tener un curso, ¿no? Como la organización, la estructura, saber además que todo parte un paso atrás, ¿no? O sea, el aula virtual finalmente es el reflejo de lo que se diseña previamente, ¿no? Esa propuesta que tenemos de sílabo de curso, de diseño, de planificación de sesiones, ¿no? De semana a semana, clase a clase, o tema a tema que vayamos creando o proponiendo, actividad o experiencia de aprendizaje que vayamos creando para nuestros estudiantes, los materiales que hayamos identificado y servirán, ¿no? Para que el estudiante logre finalmente aquel logro aprendizaje, podamos observar después en él un avance, un desarrollo de las. El medio en sí, ¿no? La plataforma virtual es una puerta, ¿no? Es una ventana a poder realizar todo aquello que ustedes han mencionado hace un ratito, ¿no? Han dicho motivar, han dicho interactuar, han dicho producir, ¿no? Y ahora vamos a ver una serie de criterios más que nos vamos, que tenemos que ver, que tenemos que analizar, que tenemos que asegurar, mejor dicho, ¿no? Cuando implementamos, cuando diseñamos en primer lugar, cuando implementamos y cuando facilitamos un curso. Muy bien, entonces, ¿qué hace a un curso ejemplar? ¿Qué es eso? ¿No? Este taller se va a basar en una rúbrica que ha creado Blackboard, ya lo comenté hace un rato. Existen muchas rúbricas, existen muchos checklists de calidad que ustedes pueden revisar y pueden hacer después ese cotejo, ¿no? Esa verificación de las aulas virtuales que hayan creado tengan para saber si es que están por el camino correcto o les está faltando incluir algo, ¿no? Esto es muy necesario en realidad, yo considero que es un paso final, pero muy necesario y en realidad, ojo, ¿no? Es mi opinión, es mi criterio, tener a priori de antemano estos criterios nos harán asegurar desde un inicio, ¿no? Desde el antes, desde el momento en el que diseñamos, planificamos el curso, tener todo ese mapa de consideraciones y no quedarnos sin lo importante al momento de implementar, ¿no? Es la recomendación que yo doy. Empoderarnos, conocer estos criterios para que cuando diseñemos, sepamos, ok, yo tengo que diseñar, primero es importante que el estudiante sepa cómo navegar por el curso, que me voy a anotar que tengo que trabajar en un video de cómo conocer el aula virtual. No sé, cosas como estas, ¿no? Entonces, sí hay en esta rúbrica, que es una rúbrica que les va a permitir a ustedes identificar y difundir las mejores prácticas para el diseño de cursos de alta calidad, una serie de criterios y de estándares obligatorios. Ahora les explico cómo funciona esta rúbrica para que la conozcan. Podamos hacer uso de ella.
Ok, entonces, la rúbrica, ¿sí? Tiene, ya lo dije hace un ratito, 4 dimensiones, ¿ok? Cada dimensión tiene una serie de criterios, ¿sí? Hay, por ejemplo, la primera dimensión que vimos en la agenda, ¿no? Decía el diseño del curso. Diseño del curso es la dimensión que tiene la mayor cantidad de criterios. Y algunos criterios, por decirlo de alguna manera, que son más importantes que otros. Hay criterios que son obligatorios, ¿no? Hay criterios que son, acá le dicen, estándares obligatorios, en realidad, ¿no? Hay en esta rúbrica una puntuación numérica que le dan a cada criterio, que va del 1 al 5, y esa numeración indica la importancia que tiene cada criterio. Entonces, por lo tanto, el criterio número, o el valor número 5, y nos indica que ese es un estándar obligatorio y que definitivamente no debería faltar en su curso, ¿no? O sea, ustedes de los 30 y tantos o casi 30 criterios que tiene esta rúbrica, 14 no deberían faltar en sus cursos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace de su curso ejemplar, ¿no? Si ustedes cumplen con una numeración, o un, perdón, con un porcentaje, ¿no? De puntuación respecto a los puntos, por ejemplo, si logran 163 puntos a más, se dirá que su curso es ejemplar, ¿no? Si tienen una puntuación entre 153 y 162, es un curso convincente, y de 134, 152, será un curso prometedor, ¿no? El 70% de criterios que se cumplen. Muy bien, entonces yo les voy a compartir ahora, voy a dejar de compartir acá un segundito. Sí, a ver, dejé de compartir. Sí, ¿verdad? Todavía no. Sí, ya ahora sí. Compartir, ya. Voy a compartirlas primero por el chat, ya, para que también lo tengan a la mano. Yo voy a compartir ahorita, voy a compartir pantalla, pero quiero que puedan tener también a mano esta rúbrica. Déjenme un segundito nada más, les copio el link de una vez. Aquí está el link de la rúbrica. Pero la voy a compartir en vivo para que la podamos ver, ¿okay? Y vamos a ir navegando rápidamente, pero me voy a enfocar, vamos a ir de menos a más, criterio a criterio en realidad, y vamos a ir trabajando con eso. Ok, entonces acá, sí, sí lo tienen, ¿verdad? El enlace está en el chat. Uh-huh. ¿Y ya están viendo mi pantalla también? Sí. Podemos ver tu pantalla ahí. Ya. Ok, entonces, acá tenemos la rúbrica, ¿sí? Está, hay una breve explicación de lo que les acabo de contar, están también cómo se puntúa lo que les acabo de decir. Están los 14 estándares obligatorios, ¿sí? Están los 14 para que los tengamos, ¿sí? Como que de un solo, de una sola mirada todos. Y después acá empieza, lo que les acabo de contar también, la puntuación y tal, explicación de cada dimensión, ¿no? El diseño del curso, por qué es importante, ¿no? Por ejemplo, el diseño del curso aborda los elementos del diseño instruccional. Para el propósito de esta rúbrica, el diseño del curso incluye elementos tales como la estructura del curso, los objetivos de aprendizaje, la organización del contenido y las estrategias institucionales. Y así, cada una de las dimensiones tiene su propia explicación, y luego viene ya las dimensiones y sus criterios propiamente. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso por el primer criterio, ¿okay? Por la primera dimensión, perdón, diseño del curso. ¿Y cuáles son esos estándares o criterios que tiene esta dimensión? Diseño del curso nos habla de las metas y objetivos, ¿no? Que es un paso, como decía hace un rato, el paso previo del diseño, ¿no? De tener nuestro sílabo bien diseñado, nuestros logros, nuestros objetivos, cómo trabajemos. Tenemos contenido, composición y estructura, tenemos compromiso del estudiante y tenemos uso de tecnología y finalmente trabajar sobre un diseño de curso accesible.
Luego pasamos ya al segundo criterio o a la segunda dimensión, que la vamos a ver después. Aquí, como les decía, están los estándares obligatorios y la puntuación que se le da según la prioridad o según la importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener metas y objetivos escritos con claridad para el nivel del curso y que estos se alineen a resultados deseados, que se vean en el aula virtual, sobre todo estamos hablando del entorno que facilita este proceso, es un estándar obligatorio, ¿no? Ustedes tendrán que validar luego si sus cursos están cumpliendo con ese estándar. Tener, por otro lado, bueno, que se localicen con facilidad, ¿no? Que se vean dentro del curso, en las diferentes áreas, en el sílabo, en cada unidad de aprendizaje, también es importante. Que estén expresados en resultados medibles, ¿no? Que el estudiante sepa, ok, este es el logro del curso, este es el logro de la unidad, ¿cómo voy a demostrar eso? ¿Qué actividad voy a hacer? ¿No? ¿Cuál es el resultado que se espera realice el estudiante? Por otro lado, respecto al contenido, la composición y la estructura. Si este contenido está fragmentado, ¿no? En segmentos manejables, dice, ¿no? Entonces eso quiere decir, está dividido en unidades o en módulos. Esto es un criterio obligatorio, no es un estándar obligatorio. No tener todo aglomerado, sino dividido, estructurado. El contenido se enriquece mediante la integración de recursos multimedia, ¿no? Por ejemplo, videos, audios, imágenes, objetos de aprendizaje. Es un requisito también, un estándar que tiene una importancia alta, ¿no? No tiene 5, pero es importante. Que la navegación sea intuitiva, que los materiales objetos de aprendizaje se hayan realizado con aplicaciones de bajo costo gratuitos, también es importante. Pero fíjense que no se le da tanta importancia, porque posiblemente algunos cursos no se realicen de esa manera, algunos cursos sí. Por tanto, no es algo que se deba, ¿no? Se deba sí o sí. Algo que sí es importante, que está marcado como 5, es que esté muy claro, ¿no? Esto es muy importante en realidad, que todas las estrategias instruccionales, ¿no? Todas esas actividades, el paso a paso que el estudiante tiene que hacer en el curso, esté descrito, ¿no? en el curso y de manera clara, sobre todo, ¿no? Que se proporcionen instrucciones, descripciones generales y que esté todo alineado al objetivo de aprendizaje. Por eso decía, no es que diseñemos directamente en el aula virtual, tenemos un paso previo, ¿no? Planificamos y luego trasladamos todo esto, ¿no? La pensamos primero y luego trasladamos. El diseño debe incluir orientación para los estudiantes para que sepan cómo trabajar. Por ejemplo, instrucciones claras, un esquema, un mapa conceptual, un video, orientación del curso, etc. Las herramientas del LMS son usadas para reducir el esfuerzo requerido para el aprendizaje. Por ejemplo, proporcionando enlaces a recursos que se utilizarán en el curso, integrando recursos editoriales, por ejemplo, recursos a la biblioteca, ¿no? Enlaces a la biblioteca directamente, materiales del curso, acceso simple a materiales complementarios, etc. Todo esto es uso de tecnología ya. Me estoy pasando a la siguiente dimensión. El uso de la tecnología se utiliza para facilitar el proceso de aprendizaje. La tecnología se utiliza de manera creativa también, ¿no? De manera que el estudiante pueda tener diferentes metodologías, ¿no? Que le faciliten el aprendizaje, como por ejemplo, que haya aprendizaje personalizado o una metodología doble invertida. Que haya mucha claridad en cómo es la metodología en sí, ¿no? Y respecto a diseño accesible, fíjense que acá hay dos criterios o dimensiones muy importantes que se refieren a que todo material de aprendizaje o todo contenido tenga recursos alternativos, ¿no? Por ese tema de accesibilidad. Por ejemplo, si es un video, pues que haya alguna transcripción del mismo o que haya un audio del mismo, ¿no? Que hay algún tema de proceso asistencial, como por ejemplo reconocimiento de voz, para aquellos que necesiten ayuda, ¿no? No tenemos siempre, por ahí siempre tenemos algún estudiante que necesita ese tipo de apoyo y tenemos que pensar en ellos definitivamente. Hay un tema también de que todos los archivos del curso, contenido del curso, tengan, que sean legibles fácilmente, ¿no? Me estoy refiriendo a los PDFs de las presentaciones, que el uso de colores, que el uso de tipografía, que el uso de tamaño de letra, todo esté
muy bien planificado que permita al estudiante leer, interactuar con ese material sin ningún problema, ¿no? Hay una suerte de uso que hacen, ¿no?, personas que necesitan este tipo de ayuda, lectores de pantalla, magnificadores de pantalla. Por tanto, el contenido debería permitir esto. Otros dos criterios adicionales, ¿no?, que también tienen que ver con accesibilidad, que un poco complementa todo lo que les estaba mencionando hace un rato. Pues bien, esta es la primera dimensión que tiene que ver con diseño del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar y analizar, ¿okay? De eso se trata. En este momento ya es manos a la obra, el tiempo se nos está pasando muy rápido realmente, pero la idea es que los mandemos ahora a unas salas, vamos a hacer salitas de trabajo. ¿Somos cuántos? ¿Cuántos participantes finalmente? Son 23. Pues yo creo que sí, vamos a hacer solamente 4 grupos, sí, me parece que es un número razonable, 4 grupos para que puedan trabajar con tranquilidad. Van a tener esta oportunidad de, primero, entre todos los miembros, abrir sus cursos, proponer de repente alguno, ¿no?, que quiera compartir y trabajar con él para el grupo, ¿no? La idea es que analicen esta dimensión y que puedan utilizar los criterios de la rúbrica. Ahora yo les paso también en breve por el chat un Excel para que puedan hacer uso de la rúbrica más fácil y puedan hacer sus anotaciones en el Excel. Cada grupo puede trabajar en la página que le corresponde. Ustedes van a ver que hay varias páginas, ¿no?, dependiendo del grupo que estén, para analizar y asignar puntaje. No, la idea es que puedan identificar todas las buenas prácticas que vean en ese curso que son dignas de compartir y también algunas oportunidades de mejora que se hayan detectado. Luego, la idea es que por lo menos su grupo comparta para que nos alcance tiempo. Y si desean colocar algún print o después, si quieren compartir el curso en sí, también tenemos, ahora les comparto, un acceso a Jamboard para que puedan colocar por ahí alguna captura de pantalla o alguna imagen en particular. Hasta aquí, por favor, si quisiera leerlos, de repente por el chat si alguien está escribiendo o si quiere alzar la mano y preguntar si queda claro o no está claro, antes de que los mandemos a los grupitos y antes que yo también les comparta por el chat estos 2 enlaces, tanto de la rúbrica en Excel como del Jamboard, para que compartan si es que así lo desea. No, bien, ¿cómo estás? Bien detallada, o sea, está bien dividida. Ahora, en verdad yo si miro la rúbrica y comparo mentalmente, creo que tengo que reestructurar totalmente muchas cosas, ¿no? Ya, o sea, pero como tú dices, creo que una de las cosas en las cuales, si uno visualiza que no cumple todo, es empezar por aquellos 14 elementos que marcan 5 puntos por los cuales debería empezar. O sea, hacerlo o querer hacerlo toda la vez, creo que no. Yo creo que una buena primera etapa sería salvar esos 14 elementos, ¿no? Y claro, en el camino puede ir, hay cosas que ya uno las tiene y que seguramente las cumple, pero cumplir muy bien esos 14 primeros elementos, ¿no?, que son los que marcan. Y quizás alguno de ellos, como tú mencionabas, sobre el tema de otras formas de desarrollar para ese tipo de alumnos, ¿no? Es más complejo. Pero sí, ¿no? Y dependiendo también mucho del curso, cómo se dé, ¿no? Porque en mi caso, como en Marcia, son cursos más del área de ingeniería, más prácticos, o sea, temas de foros hay, pero no parece que un tema, sino más es un foro sobre, foro como los foros de programación. Oye, ¿cómo se hace esto? Y aparece una respuesta de apoyo, ¿no? O sea, entonces dependerá mucho del curso de si es que se puede aplicar muchas variedades de evaluaciones o básicamente 1 o 2 y con eso posiblemente cubre toda la expectativa de esa dimensión, ¿no? Exacto, la propuesta del modelo de evaluación va a depender mucho de las competencias también, ¿no? De cómo se desarrolla el curso, como decía también, ¿no? Que todos los tipos de evaluación se van a poder aplicar, ¿no? Y no podemos forzar también, ¿no? Porque si no, no tendría sentido eso que estamos evaluando con lo que tiene que demostrar el estudiante, ¿no? Muchas gracias, Juan, por tu comentario, por tu intervención.
¿Algún otro profesor, profesora que quiera compartir su experiencia, lo que le ha parecido? Solo un comentario y una que a la vez puede ser una pregunta. Por supuesto, Elisa. Viendo la estructura de la rúbrica, de una lista de cotejo, es más propio una lista de cotejo, esto también podría ser una estructura similar mediante la cual un estudiante podría evaluar, o los estudiantes podrían evaluar a su profesor. Claro, con algunas variaciones lógicamente propias de lo que estaría dentro del rango de, pero, la estructura del documento, el formato que tiene una ficha de evaluación de los estudiantes con respecto a su docente, a su profesor, ajá, tendría criterios similares en algunos aspectos, ¿no? Sí, en realidad cuando ustedes crean encuestas, ¿no? Eso que decíamos dentro de las recomendaciones que la misma rúbrica hace, ¿no? Tener feedback del estudiante, ¿no? Si está satisfecho con la manera que el docente hace acompañamiento al curso, que el docente facilite el curso, o si está contento con el curso. Es una encuesta, puede ser simple, puede ser esta tipo lista de cotejo, como bien lo mencionas, Elisa, o puede ser una encuesta con escala de Likert. O sea, en realidad aquí proponer maneras de recibir feedback son muy, muy amplias, muy diversas, diría, no amplias, sino más bien diversas, ¿no? Y va a depender mucho de lo que cada uno decida, ¿no?, implementar finalmente, ¿no? La idea es poder recibir feedback, ¿no? Incluso es manera de recibir feedback. Yo incluso lo hago en clase directamente, ¿no? Les pido qué les pareció, cómo han vivido esta semana de clases, cuéntenme qué problemas, qué les parece, qué no les parece. Más orientado a la satisfacción, ¿no? Lo que tú planteas en el estudiante es más orientado a la satisfacción del curso, ¿no? En ese criterio específico, ¿no? Si queremos que el estudiante nos dé feedback, hay muchas maneras, ¿no?, de hacerlo. Se puede ir haciendo de a pocos o en un momento en particular, como les decía, con una breve encuesta y con las preguntas que ustedes consideren necesarias, ¿no?, que les permita mejorar, que les permita reencauzar, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos, ok, ya diseñé el curso está así, tiene todos estos materiales, tiene esta tipo de navegación, tiene esa estructura, me imaginé y pensé que mi curso va a ser lo máximo. No, pero ¿cómo lo vive el estudiante? ¿No? Le estamos dando la oportunidad que nos diga cómo lo siente, cómo lo vive, lo entiende, no lo entiende, se pierde, no se pierde, ¿no? Entonces, eso para a mí me sirve mucho, ¿no? Que me lo digan, y siempre es bueno. Yo recibo muy bien todos los comentarios de los alumnos, porque es preciso el momento en el que te lo dicen, ¿no? No al final, cuando ya todo está consumado, sino es cuando lo necesitas realmente. Okay. Gracias. A ti, Elisa. No sé si alguno más quisiera compartir o preguntar algo en particular. Así es, Marcela. Sí, ahora es revisar sus cursos, ¿no? Yo les dejo de encargo. El reto es que puedan abrir sus cursos y empezar a hacer ese check, ¿no? Ese check con detalle, con lupa, para que puedan ir mejorando la propuesta, ¿no? Y también les voy a dejar por acá, ahorita está cerrado, ¿ya? Pero existe un ambiente de Blackboard, se llama, no sé si lo conocen, se llama CourseSight. Ahora les voy a poner el enlace, para que puedan entrar y ver, por ahí hay un curso ejemplo estoy abriendo la página para que puedan, a ver si ustedes me dicen si pueden abrir el enlace, cursos de Blackboard, cuando puedan, créense un usuario, entren y van a ver por allí un curso, que está, y van a poder practicar también, ¿no? Si quieren practicar con la nueva versión de Blackboard, con Blackboard Ultra, van a poder también crear y poder practicar desde ese ambiente.
y hay un curso de inteligencia artificial, si no me equivoco, que también les va a permitir ver un poco esa propuesta que tiene Blackboard como curso, ¿no? En este momento me parece que está cerrado, eso es lo que leí, que no lo iban a abrir hasta el 30 de octubre, me parece. Por eso es que no lo abrí yo también, pero ahí lo tienen para que lo puedan abrir posteriormente, cuando quieran navegar. Listo, Jessy. Gracias por la exposición, por la presentación. Ya hemos pasado a la ronda de preguntas. A continuación voy a lanzar una encuesta. Recuerden que si son docentes UPC, deben llenarla también para validar sus horas de capacitación. Por favor, no se olviden de responderla. Y ahí va a estar. También en lo que van respondiendo las 6 preguntas, comentarles que por el chat voy a pasarles la agenda de los eventos que tenemos para el día de mañana, viernes 13 y sábado 14, que es el cierre. A continuación les estoy pegando el enlace con el que pueden ingresar, inscribirse de manera directa. Todos los videos de todos los webinars y charlas estarán almacenados en el canal de nuestro canal de YouTube, el cual pueden encontrarlo por Innovación Educativa UPC, y para los que son docentes de la UPC está también en el aula virtual en el home, vinculado a todos los videos. Y nada, ya en 10 segunditos finalizamos la encuesta, así que por favor a los docentes que aún faltan completarla, es súper importante para que les llegue el certificado y corroborar las horas de capacitación. Sí. Entonces cerramos la encuesta en 3, 2, 1. Listo, estamos cerrando la encuesta. Veo que ya faltan 4 personas en completar la encuesta, si pueden hacerlo para que no se queden sin su certificado o horas de capacitación. Listo, entonces ahí nos quedamos. Bien. Listo, Jessy, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Cleo, gracias a todos los profesores. Esperamos que tengamos otra, yo espero que tengamos otra oportunidad para seguir compartiendo. De hecho, este es un taller que se suele dar en la universidad en 4 fechas, ¿no? Para poder ir trabajando dimensión a dimensión. Así que seguramente lo abriremos pronto para poder tener mucho más tiempo de conversar y de compartir. De hecho, muchas gracias y hasta prontito. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.